pero será posible confiar en el que decís por ustedes, en que la nueva propuesta de la directiva del café, compañeros, nos atendrá. Siempre me ves. Bueno, ya lo aceptaste. No más falta que nos esperes. Ay, es que le
Constantino. Dicen que están en huelga. ¿Qué? Que están en huelga. Ay, perdón, no. Que están en huelga. Ah, sí, 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 bueno, pues, muchas gracias. Oye, pero... Con permiso. Señorita, cortesía de la casa. No, perdón. Quiero decir cortesía del señor. Un calafia. Vino francés. Pero hecho en México. Oiga, pero yo no bebo. Bueno, pues fúmese 5 cigarritos y verá cómo le da sed. No, tampoco fumo. Bueno, pues no fume ni beba, pero no le haga el feo a la invitación del señor. Son Camels. A mí me gustan los cigarros sin filtro, pero el doctor me los prohibió. Son muy fuertes. No, gracias. No, si eso de los Camels ha creado toda una controversia. No sé, tenía. Sabía que en el camello de la cajetilla hay publicidad subliminal. ¿Qué? Sí, mensajes ocultos. ¿Cómo? Si usted observa bien en las patas delanteras del camello, escondida en una de ellas está la figura de un hombre con la... ¿Con la qué? ¿Con la qué? Con el miembro erecto. No, que no bebía. ¿Cómo bebí?